I want us to continue. Yo quiero continuar. And we're going to continue. Y vamos a continuar. With series. Con la serie. That we have been doing. Que hemos estado haciendo. The series of Kingdom People. La serie del pueblo del reino. Okay, Kingdom People. Un pueblo del reino. Living in the kingdom of God. Viviendo en el reino de Dios. I'm going to ask everyone. Le voy a pedir a todos. To go to Matthew chapter 5. Que vayan a Mateo capítulo 5. And we're only going to read a couple verses. Y solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Just in case you have forgotten. Y por si acaso te has olvidado. About the series. De esta serie. We have been speaking about. Hemos estado hablando. The Sermon on the Mount. En el Sermón del Monte. And we're in the section. Y estamos en la sección. Where Jesus is talking to us. Donde Jesús nos está hablando. About how the people in God's kingdom. Acerca de cómo el pueblo en el reino de Dios. Should live. Deberían vivir. What they should do. Con qué deberían hacer. How they should behave. Cómo deberían comportarse. For all those who are in the kingdom. Para todos aquellos que están en el reino. And if the section that we're reading now. Y la sección que estamos, que vamos a leer ahora. We, if you remember. Si se recuerdan. Jesus is establishing. Jesús está estableciendo. What it means to have a righteousness. Lo que significa tener una justicia. That is greater than the Pharisees. Es mayor que la de los fariseos. He's teaching us. Él nos está enseñando. If you remember in chapter 5. Si recuerdan en el capítulo 5. And verse 20. En el verso 20. He said, if anyone. Él dice, si cualquiera. Wants to get into the kingdom of God. Quiere entrar en el reino de Dios. In the kingdom of heaven, en el reino de los cielos, they must have a righteousness. Ellos tienen que tener una justicia. And when we say righteousness, y cuando hablamos de justicia, we're talking about a lifestyle. Estamos hablando de un estilo de vida, of obedience, de obediencia, a lifestyle, un estilo de vida, of living for God, de vivir para Dios. Our righteousness, nuestra justicia, needs to be greater, tiene que ser mayor, than the Pharisees, que la de los fariseos, and the teachers of the law, y los escribas de la ley. And so what Jesus has been doing, entonces lo que Jesús ha estado haciendo, in all the messages we've been having, entonces los mensajes que hemos estado teniendo, is that he's been correcting, es que él ha estado corrigiendo, the misinterpretations, las malas interpretaciones, and the misapplications, y las malas aplicaciones, that the Pharisees, que los fariseos, were giving to the word of God, le estaban dando a la palabra de Dios. And so Jesus has already dealt with the topics. Entonces Jesús ya ha lidiado con los tópicos of murder, del matar, adultery, del adulterio, divorce, del divorcio, oaths, de los juramentos. And now we're going to read about Jesus. Y ahora vamos a leer de Jesús speaking to us, hablándolo a nosotros, about how we should treat, acerca de cómo debemos tratar, our enemies, nuestros enemigos. How should we behave, cómo deberíamos comportarnos, towards our enemies, hacia nuestros enemigos. Matthew chapter 5, and we're going to read starting in verse 38. Comenzando en el verso 38 de Mateo capítulo 5. It says, you have heard that it was said, ¿oíste que fue dicho? An eye for an eye and a tooth for a tooth. Ojo por ojo y diente por diente. But I say to you, pero yo os digo, do not resist an evil person. No resistáis al que es malo. Now let's skip down to verse 43. Ahora vayamos al verso 43. You have heard that it was said, oíste que fue dicho, you shall love your neighbor, amarás a tu prójimo, and you shall hate your enemy, y aborrecerás a tu enemigo. But I say to you, pero yo os digo, love your enemy, amad a vuestros enemigos, and pray for those, bendecid a los who persecute you, que los maldicen. I want us to pray. Yo quiero que oremos. Father, we come before you and we give you thanks for your word. Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu palabra. For your presence. Por tu presencia. And we ask you now, y te pedimos ahora, that you would guide us. Que tú nos guíes. That our hearts would be open. Que nuestros corazones estén abiertos. To receive your word. Para recibir tu palabra. Your message. Tu mensaje. Your instructions. Tus instrucciones. About how we should treat our enemies. Acerca de cómo deberíamos tratar a nuestros enemigos. We all have them. Nosotros tenemos. Or we will have them. O lo tendremos. And I pray that we would learn. Y yo oro que podamos aprender. From the very lips of Jesus. De los labios de Jesús. How we can live a life that is pleasing to you. De cómo deberíamos vivir una vida que sea agradable para ti. Anoint me and Edward, Lord. Úngenos al pastor y a mi Señor. So that we may be able to do this with your authority. Para que podamos hacer esto con autoridad. And with your wisdom. Y con tu sabiduría. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 I want you guys to repeat with me. Yo quiero que ustedes repitan conmigo. I need to love my enemies. Love my enemies. Yo necesito amar a mi enemigo. Amar a mi enemigo. I want you to repeat with me. Yo quiero que repitas conmigo. I must not take revenge against my enemies. Yo no debo
tomar venganza con mis enemigos. Okay, amen. That's the title of today's message. Ese es el título del mensaje de hoy. Love your enemies. Ama tus enemigos. And don't take revenge. Y no tomes venganza. I believe that the section that we are looking at, yo creo que la sección que estamos mirando ahora, of what Jesus says, de lo que Jesús dice, on this Sermon on the Mount, en ese sermón del monte, is probably the most difficult section. Es probablemente la sección más difícil. This section that we're going to be talking about today, esta sección de la cual vamos a estar hablando, in my opinion, en mi opinión, is the most controversial section. Es la sección más controversial. When a person reads the Sermon on the Mount, cuando una persona lee el Sermón del Monte, because of the radical behavior, por el comportamiento radical, that Jesus wants his people to have, que Jesús quiere que su pueblo tenga, a behavior that is not natural, un comportamiento que no es natural, to our sinful nature, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nature, una naturaleza, that wants to take revenge, que quiere tomar venganza, when someone does us wrong, cuando alguien no hace algo mal, a nature, una naturaleza, that wants to pay evil for evil, que quiere pagar mal con mal, a nature, una naturaleza, that only wants to love those who love them, que solamente quiere amar a aquellos que los aman, but hate those who hate them. Pero odian aquellos que los odian. And so what Jesus talks to us today, entonces lo que Jesús nos habla hoy, is about a behavior, es acerca de un comportamiento, that is controversial, que es controversial, is radical, es radical. And anytime anyone reads this, y cada vez que cualquier persona lee esto, so many people have asked me, muchas personas me han preguntado, pastor, pastora, was Jesus being literal here? ¿Estaba Jesús siendo literal aquí? When he said what he said? Cuando él dijo lo que dijo? Is there something else that he's trying to say? ¿Hay algo más que él está tratando de decir? That's what we're going to get into today. Ahí es donde vamos a entrar hoy. And let me tell you this. Y déjame decirte esto. How you receive this portion? ¿Cómo tú recibes esta porción? How you respond to this word? ¿Cómo tú respondes a esta palabra? How you apply this word? ¿Cómo tú aplicas esta palabra? How you obey this word? ¿Cómo tú obedeces esta palabra? In my opinion, en mi opinión, is one of the greatest evidences, es una de las más grandes evidencias, of whether you are in the kingdom, de si tú estás en el reino, or out the kingdom, o fuera del reino. Out of everything Jesus said, de todo lo que Jesús dijo, this section, esta sección, gives the most evidence, da la más evidencia, of who lives in you. De quién vive en ti. Gloria a Dios. Jesus is going to deal with how to behave towards enemies. Jesús va a lidiar de cómo comportarse con los enemigos. An enemy, un enemigo, is a person, es una persona, that is hostile to you, que es hostil hacia ti. An enemy is a person who is contrary to you. Un enemigo es una persona que es contraria a ti. An enemy is anyone who opposes you. Un enemigo cualquiera que se te opone. And the first lesson, y la primera lección, that Jesus gives to us, que Jesús nos da a nosotros, about how we should behave, acerca de cómo deberíamos comportarnos, with those people, con aquellas personas, who behave hostile to que us, que se comportan hostil hacia nosotros, who speak contrary to us, que hablan contrario en contra de nosotros, who oppose us, que se oponen a nosotros. The first thing Jesus tells us, la primera cosa que Jesús nos dice, about how we should react, acerca de cómo debemos reaccionar, is that he says, es de que él dice, do not seek revenge, no busquen venganza, whenever they do you wrong, cuando te hagan mal. Let's look again at verse 38. Vamos a mirar otra vez el verso 38. It says, you have heard that it was said, oíces que fue dicho, an eye for an eye, ojo por ojo, and a tooth for a tooth, y diente por diente. But I say to you, pero yo os digo, you guys have heard this, ustedes han escuchado esto, eye for eye, un ojo por ojo, someone takes out your eye, alguien te quita el ojo, you take out their eye, le quita su ojo, they take out your teeth, te quitan tu diente, you take out their teeth, y tú le quitas su diente. But then Jesus says, but I, pero después eso le dice, pero yo os digo, say to you, yo os digo, do not resist, no resistáis, an evil person, al que es malo. Here's the first thing I want us to do. Esta es la primera cosa que quiero que hagamos. The first thing I want us to understand, la primera cosa que quiero que entendamos, is when Jesus says, es que cuando Jesús dice, but I say to you, pero yo os digo,
He's not contradicting the word of God. Él no está contradiciendo la palabra de Dios. He's not contradicting the law of Moses. Él no está contradiciendo la ley de Moisés. This phrase, esta frase, eye for an eye, ojo por ojo, and tooth for a tooth, y diente por diente, does come out of the law. Sí viene de la ley. But Jesus is not contradicting the law. Pero Jesús no está contradiciendo la ley. Remember, he didn't come to abolish the law. Recuerden, él no vino a abolir la ley. He came to fulfill the law. Él vino a cumplir la ley. So when Jesus says, entonces cuando Jesús dice, you've heard this said, ustedes han escuchado este dicho, is that he's saying, este que le está diciendo, you've heard people take God's word, ustedes han escuchado personas tomar la palabra de Dios, and take it out of context, y han tomado fuera de contexto, and I'm going to teach you, y yo le voy a enseñar, what the word really says, lo que verdaderamente la palabra dice, and so eye for an eye, entonces ojo por ojo, and tooth for a tooth, y diente por diente. One place in the Bible that you can find it, en un lugar en la Biblia donde lo puedes encontrar, is Exodus 21, es en Éxodo 21, verse 24, verso 24, and this command, y este mandato, was a command that God gave. Fue un mandato que Dios dio. It was in the law of Moses. Está en la ley de Moisés. But this command, pero este mandato, was not given, no fue to the dado people, al pueblo. This command, este mandato, was given to the government of Israel. Fue dado al gobierno de Israel. When God gave the law, cuando Dios dio la ley, through Moses, a través de Moisés, we can divide the law into three sections. Nosotros podemos dividir la ley en tres secciones. There's three different types of laws. Hay tres diferentes tipos de leyes. In the book of Moses. En el libro de Moisés. Or in the book of the law. O en el libro de la ley. The first type of laws, el primer tipo de ley, that we find in the Old Testament, que encontramos en el Antiguo Testamento, are the laws that we call moral laws. Son las leyes que encontramos que se llaman leyes morales. They have to do with morality. Tienen que ver con la moralidad. It's something that it applies to everybody. Es algo que se aplica a todo el mundo. You should not kill. No deberías matar. If you kill, si tú matas, that is evil. Eso es malo. It's wrong. Es malo. It's sin. Ese es pecado. You shall not lie. No deberías mentir. That's a sin. Es un pecado. It's wrong. Es malo. It's a moral law. Eso es una ley moral. But the law also had another type of law. Pero la ley también tiene otros tipos de leyes dentro. And it was called the ceremonial law. Y se llama las leyes ceremoniales. The ceremonial laws, las leyes ceremoniales, were the laws, eran las leyes that God gave, que Dios dio, to the people, al pueblo, but especially to the Levites, pero especialmente a los levitas, about how they are supposed to worship, acerca de cómo deberían adorar, and how they should live, y cómo deberían vivir, and how things should be in the temple, y cómo las cosas deberían estar en el templo, and what type of sacrifices, y qué tipo de sacrificios, should be done, deberían ser, and hecho, how to do sacrifices, y cómo hacer sacrificios, and how to be clean, y cómo estar limpio, and what it means to be unclean, y qué significa no estar limpio. Esas leyes ceremoniales had to do with ceremony, tenían que ver con ceremonias, with the worship, con la adoración in the temple, en el templo. And then the third type of laws, y después el tercer tipo de that ley we find in the first five books of the Bible, que encontramos en los primeros cinco libros de la ley, are called the civil laws. Se llaman las leyes civiles. They're the laws, ellas, esas son las leyes that governed, que los gobierno, el lo gobierno, que gobernaba. They're the laws that govern, son las leyes que gobiernan, the people of God, el pueblo de Dios, in terms of the political side, en términos del lado político. And so the eye for eye, entonces el ojo por ojo, tooth for tooth, y diente por diente, was a part of the civil laws. Era parte de una ley civil. It was part of the political laws. Era parte de una ley política. It was part of how the leadership, era parte de cómo el liderazgo, of how the government, de cómo el gobierno, of how the judges, de cómo los jueces, of Israel, de Israel, were to judge the people. Deberían juzgar a las personas. If someone came up to them, si alguien venía a ellos, and they said this person, y le decían esta persona, took out one of my eyes, sacó uno de mis ojos, this principle, este principio, of eye for eye, ojo por ojo, tooth for tooth, y diente por diente, gave a guidance, le dio una, dan una to the judges, a los jueces, to the government, al gobierno, on what type of justice, de qué tipo de justicia, should be done. Debería ser hecho. Well, if that person did this, bueno, si esa persona hizo esto, then you need to do this. Entonces tú debes hacer esto. Gloria. That's what this law is about. Eso, de eso que se trata esta ley. So Jesus is not contradicting, entonces Jesús no está contradiciendo, the civil law, la ley civil. What's happening was, lo que está pasando era, this law, es que esta ley, that was supposed to be used by the government, que estaba supuesto a ser usada por el gobierno, in order to exercise justice, para poder ejecutar la justicia, in order to limit vengeance, para poder limitar la venganza, and in order to promote justice, y para poder promover la justicia, these laws, estas leyes, the Pharisees, los fariseos, and the Jews, y los judíos, they took it out of the political, ellos lo tomaron del lado político, and they put it into the personal, y lo pusieron en lo personal.
So here's what's going on. Entonces mira lo que está pasando. This law, esta ley, that was for the judges, que era para los jueces, and the leaders, los líderes, the Jews, los judíos, were now taking for themselves. Ahora la estaban tomando para ellos mismos. And so when someone did them wrong, entonces cuando alguien le hacía mal, they took the initiative, ellos tomaban la iniciativa, to take vengeance, de tomar venganza, against the person who did them something wrong. En contra de la persona que le hizo mal. When it was supposed to be the court, cuando estaba supuesto hacer la corte, the government, el gobierno, the politics, los políticos, that were supposed to govern that law, que estaban supuesto a gobernar esa ley. And what Jesus is doing, y lo que Jesús está haciendo, is he's saying, es que él está diciendo, I'm sorry, yo lo siento, but what you guys have done, pero lo que ustedes han hecho, is taken out of context, es que han tomado fuera de contexto, a principle, un principio, that was supposed to be used in the courts, que estaba supuesto ser usado en la corte, to exercise justice, para ejecutar la justicia, and you're using that principle, y están usando ese principio, to justify, para justificar, vengeance, la venganza, paying evil for evil, pagar el mal con mal, doing wrong to those who do you wrong, hacerle malo a aquellos que le hacen mal, and so this is where Jesus comes in. Entonces aquí es donde Jesús entra. And he says, y él dice, no, 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 no. That's what the Pharisees say. Eso es lo que los fariseos dicen. That's what the teachers of the law say. Eso es lo que dicen los escribas de la ley. But that law, pero esa ley, had to do with the courts. Tiene que ver con la corte. Let me tell you, déjeme decirle, how you're supposed to behave. ¿Cómo tú deberías comportarte? When someone does wrong to you personally, cuando alguien te hace algo malo a ti personal, don't resist. No resistáis. Don't resist. No resistas. The word resist, la palabra resistir, means to stand against. Significa el ponerse en contra. It means to take a stand. Significa el tomar una posición. I'm going to stand up to what you're doing. Yo me voy a oponer a lo que tú estás haciendo. And Jesus is saying, y Jesús está diciendo, if an evil person, si una persona mala, comes against you, viene en contra de ti, if an enemy comes against you, si un enemigo viene en contra de ti, don't resist. No lo resistas. Don't stand. No te pares. Don't oppose them. No te opongas. Don't a él. Fight back. No pelees para atrás. Aleluya. This is Jesus. Esto es Jesús. Dios. Now, I want to make sure that we also understand what Jesus is saying. Ahora yo quiero que también entendamos lo que Jesús está diciendo. In context. En contexto. Number one, Jesus is not saying, número uno, Jesús no está diciendo, that you cannot defend yourself, de que no puedes defenderte, if someone is attacking you, si alguien te está atacando, to take your life away, para tomar tu vida, or para to hurt, la vida, or to hurt a loved one, o para herir a un amado. Exodus chapter 22, Éxodo capítulo 22, and verse 2, y verso 2, look at, this is the law, esta es la ley. It says, if the thief is caught, dice, while breaking in, dice, si el ladrón fuere hallado, when he breaks in, forzando una casa, and is struck, y, so that he dies, y fuere herido y muriere, there will be no guilt, el que lo hirió no será culpado, on the person, de su muerte. That's the law. Esto es so we need to understand what Jesus is saying. Entonces tenemos que entender lo que Jesús está diciendo. That he's not talking about, él no está hablando, self-defense, del defenderse. If someone is trying to take your life, si alguien está tratando de quitarte la vida, that's not what he's talking about. De eso no es lo que le está hablando. Okay, if you're walking in the street, si tú estás caminando en la calle, and someone pulls out a knife, y alguien viene y saca un cuchillo, protect yourself. Protégete. If sí, it's something that you can do without getting hurt, si es algo, right? Que puedes hacer sin saber. I don't want people now going out and trying to Jackie Chang and if they want something from you, si ellos quieren algo de ti, here, just take it, just take it, just take it. Don't, your life is worth more than those shoes. Tu vida es más importante que esos tenis. Your life is worth more than that iPhone 6. Tu vida es más importante que ese iPhone 6. And those Beat headphones. Y que esos headphones. And those iPads. Y esa iPad. And more than that coat. Y más que ese jacket. Give it to them. Entonces dáselo. But if they try to take your life, pero si te you're like, here, and they still want to come and do something, y don't protect quieren venir yourself. Y hacerte algo, entonces protégete. Okay? So Jesus is not saying that self-defense is wrong. Entonces Jesús no está diciendo que la autodefensa está mal. If someone is trying to kill you, si alguien está tratando, or someone breaks into your house, o alguien viene a robar a tu casa, as it says in the law, esto es lo que dice la ley. If you attack the person, si tú atacas a la persona, and they die, y esa persona muere, there's no guilt. No hay culpabilidad. Okay? So that's not what he's saying. Entonces, esto no es lo que le está diciendo. Number two. Número dos. This also does not mean, esto tampoco significa, when Jesus says do not resist an evil person, cuando Jesús dice no resistas a una persona, this does not also mean, esto no significa, that we should permit evil, que deberíamos permitir el mal, or injustice, o la injusticia. For instance, por ejemplo, Jesus, Jesús, in the Gospel of John, en el Evangelio de Juan, we see that he flipped
table. Nosotros vemos que él volteó las mesas. In the temple, en el templo, when he saw people stealing, cuando vio personas robando, from God's people, del pueblo de Dios, and doing business, y haciendo negocios, in God's house, en la casa de Dios, he came in, él vino, and he saw that they were using God's house, y vio que estaban usando la casa de Dios, to do business, para hacer negocios, and steal from the people, y robar del pueblo, and he got angry, y él se enojó, and he began to flip tables, y comenzó a voltear las mesas, and whip people, y comenzó a golpear a las personas. I don't know if you always see those pictures of Jesus. ¿Tú ves esa imagen de Jesús? I would like to see a painting. Me gustaría ver una pintura. That's what Jesus did. So Jesus is not saying don't stand up to evil. Entonces Jesús no está diciendo no te pares en contra del mal. And Jesus is not also saying don't stand up to injustice. Jesús tampoco está diciendo no te pares en contra del injusticia. When Jesus was arrested, cuando Jesús fue arrestado, it says that one of the servants of the high priest, dice que uno de los sirvientes del sumo sacerdote, hit Jesus, le golpeó a Jesús. And Jesus asked him, y Jesús le preguntó, why are you hitting me? ¿Por qué tú me estás dando? If I've done anything wrong, si yo no he hecho nada malo, si yo he hecho algo malo, then you let me know what I did. Entonces tú me dejas saber lo que yo he hecho. Okay? Even Paul, aún Pablo, when he got whipped, cuando él fue la and he was a Roman citizen, y él era un ciudadano de Romano, when they did not interview him, cuando a él lo entrevistaron, when they did not interview him, cuando a él no lo entrevistaron, then we see that Paul was like, you guys did wrong. Entonces vemos que Pablo dice, ustedes hicieron mal. You whipped a Roman citizen, ustedes golpearon un ciudadano romano, without asking or interviewing, sin entrevistarlo o preguntarle. Okay? So we see that when Jesus do not resist, entonces vemos que cuando Jesús dice no resistáis, he's number one, he's not saying, número uno, él no está diciendo, allow people to take your life away. Deja que la persona te quite la vida. And he's not saying, y él no está diciendo, allow evil and sin and injustice. Deja, permite el pecado y la injusticia. What Jesus is teaching in this portion, lo que Jesús está enseñando en esta porción, is very simple. Es bien simple. If someone does you wrong, si alguien te hace mal, do not personally, no, personalmente no, do not seek revenge. No busque venganza personalmente. Do not seek revenge personally. No busque venganza personalmente. He speaks of four examples. Él habla de cuatro ejemplos. Or situations. O situaciones. Where this idea, donde esta idea, is illustrated. Es ilustrada. Or serve as an example. O sirve como un ejemplo. If you see what Jesus says, si tú ves lo que Jesús dice, in verse 39, en el verso 39, all the way to verse 42, hasta el verso 42, he gives four examples. Él da cuatro ejemplos. Of what he means, de qué significa. When he says, do not resist an evil person. Cuando él dice no resiste una persona. Do not take revenge. No tomes venganza. One example, un ejemplo. He said, if someone hits you on your right cheek, él dice si alguien te golpea en la mejilla derecha, give to them the left one also. Dale también la izquierda. Jesus here, Jesús aquí, when he speaks about being hit, cuando él está hablando de ser golpeado, he's not talking about someone's attacking you. Él no está hablando de alguien que te está atacando. Okay, when you get hit in the right cheek, cuando a ti te golpean en la mejilla derecha, that means that you were being hit with the back of someone's hand. Eso significa que te dieron con la parte de atrás de la mano. In that culture, en esa cultura, and many cultures of today, culturas de hoy, in the Middle East, en Medio Oeste, Medio Oeste, Medio Oriente, in the Middle East, en el Medio Oriente, they still have that today. Ellos that tienen if eso you hoy, get slapped in your right cheek, de que si te golpean en la mejilla, it was actually an insult. Eso era un insulto. It's like today if someone spit in your face. Es como si alguien te escupe en la cara hoy en día. But in the time of Jesus, en el tiempo de Jesús, to be slapped like that, golpeado así, was the greatest insult. Era el insulto más grande. It was like them trying to humiliate. Era como que estaban tratando de humillar. It was trying to say, you are garbage. Estaban diciendo, tú eres basura. They're trying to shame you. Estaban tratando de avergonzarte. In front of the society. Delante de la sociedad. And so Jesus says, entonces Jesús dice, if anyone tries to insult you, si alguien trata de insultarte, if anyone tries to humiliate, si alguien trata de humillarte, if anyone tries to shame you, si alguien trata de avergonzarte, don't resist. No resista. Allow them to do it. Déjalo que lo haga. How quick are we ¿cuán rápido somos nosotros to stand up for our rights? Para pararnos por nuestras derechos. How dare you? ¿Cómo te atreves? You don't have the right to talk to me like that. Tú no tienes el derecho para hablarme así. Why are you lying about me? ¿Por qué tú estás mintiendo de mí? I know you're gossiping about me. Yo sé que tú estás chismeando de mí. And Jesus is saying, y Jesús está diciendo, if someone does that to you, si alguien te hace eso a ti, do not return evil for evil. No pagues mal con mal. Do not take it into your hands to take revenge. Para tomar venganza. To punish them. Para castigarlo a ellos for doing that. Por hacer eso.
Then he gives another example. Y después él da otro ejemplo. In verse 40. En el verso 40. If someone wants to sue you, si alguien quiere ponerte en pleito, and take your shirt, y quitarte la túnica, let him have your coat also. Déjale también la capa. In other words, en otras palabras, if someone is trying to steal money from you, si alguien está tratando de robar dinero de ti, or take advantage of you, o tomar ventaja de ti, through the legal system, a través del sistema legal, just let them have it. Déjalo que lo tenga. That's what Jesus is saying. Eso es lo que Jesús está diciendo. Don't get revenge on them. No busque venganza hacia ellos. Don't try to punish them. No trate de castigarlos for what they're doing. Por lo que están haciendo. He gives another example. Él da otro ejemplo. Verse 41. En el verso 41. Whoever forces you to go 1 mile, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, go with him 2 miles. Ve con él 2. How many have heard this verse? ¿Cuántos han escuchado este verso? If they make you go 1 mile, go 2. Si te hacen ir una milla, ves 2. What was happening in the time of Jesus? Lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús is that the Romans had a law. Es que los romanos tenían una ley. That law was, esa ley era, if they were carrying something, si estaban cargando algo, and they needed help, y necesitaban ayuda, they could force you, ellos podían forzarte, to help them, para que los ayuden, carry it, el cargar, up to 1 mile, hacia una milla. That's what happened with Simon of Cyrene. Eso fue lo que pasó con Simón el Cirineo. When Jesus was on the cross, carrying the cross, cuando Jesús estaba cargando la cruz, and he couldn't anymore, y él no podía más. The Romans didn't carry the cross. Los romanos no cargaron la cruz. They took Simon of Cyrene, ellos tomaron a Simón el Cirineo, and they forced him, y ellos lo forzaron a él, to carry the cross, para que cargue la cruz, with Jesus, con Jesús, up to Golgotha, hasta el Golgotha, the mountain where Jesus was crucified, el monte donde Jesús fue crucificado. And so Jesus is saying, entonces Jesús está diciendo, if someone tries to take advantage, si alguien trata de tomar ventaja de ti, and forces you, y te forza, with the law, con la ley, to do work, para hacer trabajo, that you don't have to do, que tú no tienes que hacer, don't only do what they're asking you, no solamente haz lo que te están pidiendo que hagas, do the second mile, aún más, la segunda milla, go further, ve aún más. I'm working, estoy trabajando, and they're making me do overtime, y me están me están poniendo a hacer tiempos extra. They're making me do overtime. They're making me do work that doesn't belong to me. Y trabajo que no me pertenece. Jesus is saying. Jesús está diciendo. I say. Jesus is saying this. Jesús está diciendo. Right? It's not me. No soy yo. Hallelujah. Remember, if it's injustice, recuerda, si es injusticia, obviously, if there's a system of how to work things out, you do it. Obviamente, si hay un sistema de Jesus cómo is what he's teaching here, lo que él está diciendo aquí, is don't take revenge. Es de que no tomes venganza. Don't put it in your hands, no lo pongas en tus manos, to make them look bad, para hacerlo ver to mal, punish them, para castigarlo, to return evil for evil, para pagar mal con mal. And then he gives another example, y después da otro ejemplo, in verse 42. En el verso 42. It says, give to him who asks of you, y al que te pida, dale, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. There's going to be people, van a haber personas, that are going to be your enemies, que van a ser tus enemigos, who don't like you, que no te caen bien, who might try to deceive you, que quizá traten de engañarte, to take money out from you, para poder quitarte el dinero. And Jesus says, if they're asking you to borrow, y Jesús está diciendo, si ellos te están pidiendo prestado, and in the past, y en el pasado, you know, tú sabes, they've lied, que han mentido, that they said, I'll give it back, que te han dicho, te lo voy a dar para atrás, and they don't give it back, y no te lo dan para atrás. Jesus says here, Jesús está diciendo aquí, lend it to them, y préstaselo. Hallelujah. Now, ahora, remember, everything is in context. Recuerde, todo está en contexto. There's principles, hay principios, of stewardship, de la mayordomía. There's principles of stewardship. Hay principios de mayordomía. So that doesn't mean, entonces eso no significa, if someone is doing that to you, de que si alguien te está haciendo, you're going to take from your rent, tú vas a tomarle tu renta, to give it to them, para darle a ellos. It doesn't mean that if you have money for your family, you give it. Eso no significa que si tienes, because you have priorities. Tú tienes, it doesn't mean if you have your time, eso significa que si tienes tus tiempos, you give it to them. Tú se lo das a ellos. That's not what he's saying. Eso no es lo que él está diciendo. Because we are stewards, porque somos of what God has given to us. De lo que Dios nos ha, what he's saying is, lo que él está diciendo, if there is the freedom to do it, si tienes la libertad de and hacerlo, the person is trying to deceive you into giving it to them, y la persona te está engañando para que tú se los dé, go ahead.
Don't take revenge on them. No tome venganza for trying to take advantage of you. Por tratar de tomar ventaja de ti. So from this portion, entonces, de esta porción, we can see nosotros podemos ver that if someone insults us, que si alguien nos insulta, if they try to humiliate si tratan de humillarnos, if they try to force us to do extra work, si tratan de forzarnos para hacer trabajos extra, if they take away what belongs to us, si toman lo que nos pertenece, if they deceive us, si ellos nos engañan, to give them something from us, para darle algo de nosotros, and you find out about it, y tú te das cuenta that it was a lie, que fue una mentira, Jesus is saying, Jesús está diciendo, take revenge. No tomes venganza. Don't fight them back. No pelees para atrás. Don't resist them. No los resistas. I like what one commentary says. Me gusta lo que dice un comentarista. His chum says, dice, it might surprise you to know, quizá te sorprenda saber, that the scripture does not oppose, que la escritura no se opone, revenge, a la venganza. Scripture is not against revenge. La escritura no está en contra de la venganza. It only forbids personal revenge. Solamente prohíbe la venganza personal. Because the scriptures teach, porque la escritura enseña, that revenge is correct. Que la venganza es correcta. Because revenge, porque la venganza, in the Bible is justice. En la Biblia es justicia. But the one who does the justice, pero el que hace la the justicia, one who does the revenge, el que hace la venganza, is God. Es Dios. So revenge is not anti-biblical. No es anti-biblical. It's just anti-biblical when you do it. Solamente es anti-biblico cuando tú lo haces. But when God does it, pero cuando Dios lo hace, when someone takes out your eye, cuando alguien toma tu ojo, and you don't resist, y tú lo resistes, and you don't take revenge, y tú no tomas venganza, and you leave it in God's hands, y tú lo dejas en la mano de Dios. I got to come in this one right here. Yo tengo que entrar. My brothers and sisters, mi hermanos y hermanas, if I would tell you testimonies, si yo te dijera de testimonios, there's been times that I wish I would not have forgotten this. Han habido momentos donde yo, que yo no me hubiera olvidado de esto. I wish I would not have forgotten this. Yo desearía no haberme olvidado de esto. There's so many battles, porque hay tantas batallas, that I fought in my flesh, que yo peleé en mi carne, and because I fought it back in my flesh, porque yo la peleé en mi carne, I lost, yo perdí, at the end of it, al final de todo. But there's been battles, pero ha visto batallas, where I say, God, donde yo he dicho, Dios, I leave it in your hands, yo la dejo en tus manos. I'm gonna tell you right now, déjame decirte ahora, if you ever do something to someone, si tú le has hecho algo a alguien, and they say, I leave it in God's hands. Y yo dice, yo lo dejo en manos de Dios. Yo espero que tú corras. Corre. Run to the altar. Corre al altar. Run to the person. Corre a la persona. Ask God for forgiveness. Pídele a Dios perdón. Ask the person forgiveness. Pídele a la persona perdón. Give back whatever you took away. Dale para atrás lo que sea que quitaste. If you said something wrong, si tú dijiste algo malo, fix what you said. Arregla lo que dijiste. Because if that person, porque si esa persona, does not fight you back, no se resiste. Come on, brother. Come on, me brother. Don't let me get tied up here, brother. If that person, si esa persona, does not speak back to you, no habla en contra de ti, you can't take revenge if I do it. Okay, sorry. Okay, that's on camera. If that person doesn't fight you back, si esa persona no pelea en contra de ti, you might be okay one day. Quizá tú estés bien un solo día. You'll be okay 2 days. Quizá tú estés bien 2 días. But let me tell you that what you sow, pero déjame will decirte que lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Aleluya. So the Bible's not against vengeance. Entonces la Biblia no está en contra de la venganza. It's just against you doing it. Pero está en contra de cuando tú lo God haces. Says, let me do it. Dios dice, déjame a mí hacerlo. I got this. Yo tengo esto. I got you. Yo lo tengo. Let me tell you right déjame now. Déjame decirte ahora mismo. You are suffering. Si tú estás sufriendo injustice, injusticia, in your job, en tu trabajo, in a relationship, en una relación, in the church, en la iglesia, with any person, con cualquier persona, in your family, en tu familia, don't take revenge. No tomes venganza. Leave it in God's déjale la mano de Dios. Because God, porque Dios will take care of va a tomar cuidado del problema. Amén. Gloria a Dios. God will do it. Dios lo va a hacer. Believe me. Créeme. You know one time, tú sabes una vez, I was in White Castle. Yo estaba en White Castle. I wish Joel was here with me now. Yo desearía que Joel estuviera aquí. Me and Joel were in White Castle. Yo y Joel estamos en White Castle. And I'm on the line waiting for food. Y yo estoy en la línea esperando this por is la comida. The White Castle in Tremont and Webster. Y este es el Castillo Blanco de Tremont y Webster. If you guys know that White Castle, tú sabes el Castillo Blanco. Okay. Just say White Castle, brother. Okay? If you guys go to the White Castle, si ustedes van a White Castle, that area is very ghetto. Esa área es muy peligrosa. Okay? Yeah, that's a nicer word. So I'm on the line. Entonces yo estoy en la línea. And there's this couple. Y ahí está esta pareja. That is in front of me. Que está frente de mí. And
they look like they're on drugs. Y ellos se ven como que están en drogas. And you know, inside of me, when I see that stuff, y dentro de mí, cuando yo it breaks cosas, my heart. Eso rompe mi corazón, it breaks my heart. Rompe mi corazón. And I saw that there was a woman and she was so skinny. Y yo vi a la mujer y ella era tan flaca. Then I could tell that from the crack que yo podía notar that que she de, was doing. Que de la droga she looked like haciendo, bones. Se veía en and, she was, and she was, you know, there with the guy. Y ella estaba ahí con el hombre. And she turns around and she looks at me y ella se torna and she's mira. Like, and so I take advantage. Entonces yo tomé ventaja. I said Jesus loves you. Yo le dije, Jesús te ama. And I started to try to tell her the gospel. Y yo comencé a decirle del evangelio. But you know what she did? Pero tú sabes qué ella hizo. She started to make fun of me. Ella comenzó a burlarse. She started to make fun of the gospel. Comenzó a burlarse del evangelio. I am not lying to you. Yo no te estoy mintiendo. Within 2 minutes. Dentro de dos minutos. While we're still online. Mientras estamos en línea. That she did that. Que ella hizo eso. All of a sudden, I'm here, I'm talking with Joel, because I'm like, okay, I'm not going to force the gospel. Porque yo dije, no voy a forzar el All of a sudden, I just feel... De repente, yo sentí... And then I looked, y yo miré, and there she was, y allí estaba ella, on the floor, en el piso, bleeding, y sangrando. Then the husband, y después el esposo, the boyfriend, el novio, he was with his head cracked. Él estaba con su... Con su cabeza yes. Golpeado. Someone came in. Alguien entró with a bottle. Con una botella. And hit them. Y le dio. And he took the woman. Y él tomó la mujer. Against the in White Castle, they actually have a protective glass. En White Castle tienen un vidrio protector. From the workers. De los trabajadores. He took her head. Él tomó su cabeza. And started hitting her. Y comenzó a golpearla. Me and Joel, I was scared out of my mind. Yo estaba. Me and Joel, we backed up to the wall. Nosotros no. And I took out my cell phone. Contra la pared, tomé el celular. I was like, that was what. And there was blood all over the place. Y había sangre en todo el lugar. Even blood that had reached us. Aún sangre que había alcanzado a nosotros. And then the guy said. Y después el hombre dijo. Some curse words. Una palabra de maldición. Una palabra mala palabra. And he said, "That's what you get for messing with my wife." Y eso dice, eso es lo que te pasa por lidiar conmigo. So it looks like out of all days. Entonces parece que fuera de todos los días. De todos los días, out of all days. De todos los días. The real husband of that woman. El verdadero marido de esa mujer. Found the woman. Encontró a la mujer. With the man she was committing adultery. Con el hombre que estaba cometiendo adulterio. And he took revenge. Y tomó venganza. Now I don't rejoice over that. Ahora yo no me regocijo en eso. I don't laugh about it. Yo no me río de eso. Because I'm happy that happened to her. Porque estoy feliz de que what eso. What I'm saying is. Lo que estoy diciendo. And I've seen that happen more than once. Y esto yo lo he visto pasar más de una vez. You leave it in God's hands. Tú lo dejas en mano de Dios. But when that happens. Pero cuando eso pasa. I'm not saying that God did that. Yo no estoy diciendo que Dios hizo eso. But what I'm saying is pero lo que estoy diciendo es that God allowed that. Que Dios permite eso, o permitió eso. He allowed it. Él lo permitió. I believe that it was demonic. Yo creo que fue demoníaco. But that was because she chose that. Pero fue porque ella eligió eso. So what about you? Entonces, ¿qué de ti? Do you speak wrong to people? ¿Le hablas tú mal a personas? Do you oppress people? ¿Oprimes tú a personas? Do you do any evil to people? ¿Le haces tú algo mal a personas? You better pray. Tú deberías orar. You better repent. Tú deberías arrepentirte. You better fix it with that person. Tú deberías arreglarte con esa persona. And if you're the victim, y si tú eres la víctima, don't say anything. No digas nada. Don't fight. No pelees para ti. Don't hit them back. No le des para ti. Don't scream back. No voces back. Leave it in God's hands. Déjalo en mano de Dios. Because vengeance is of the Lord. Porque la venganza es del Señor. So Jesus says, with your enemies, entonces Jesús dice con tus enemigos, don't get revenge. No tomes venganza. Don't resist them. No los resistas. So if you're attacked, entonces si tú eres atacado, if you're insulted, si tú eres insultado, if someone takes advantage of you, si alguien viene y toma ventaja de ti, you should number one, número uno, not take revenge. No deberías tomar venganza. But then number two, pero después, número Jesus dos, doesn't leave it there. Jesús no lo deja it's ahí. Not that you just leave things in the air. No es que tú dejas la cosa en el aire. I'm going to leave it in God's hands. Yo lo dejo en mano de Dios. They walk that way, you walk that way. Ellos caminan para ese lado y tú caminas para el otro. No, number two, no, número dos, Jesus says, love them. Jesús dice, ámalos. Love those enemies. Amas esos enemigos. I want us to read, look at this, verse 43. El verso 43. He says, you have heard that it was said. Oíste que fue dicho. You shall love your neighbor. Amarás a tu prójimo. And hate your enemy. Y aborrecerás a tu enemigo. But I say to you. Pero yo os digo. Love your enemies. Amad vuestros enemigos. Love your enemies. Amad vuestros enemigos. Don't take revenge. No tomes venganza. But don't leave them like that either. Pero tampoco lo dejes así. Love them. Ámalos. Yes.
Love them. Ámalos. See, they were saying, sabe, yo estaban diciendo, it's okay to love your neighbor. Está bien el amar a tu prójimo. But they were interpreting, pero estaban interpretando, that when God said love your neighbor, que cuando Dios dijo ama a tu prójimo, by implication, por implicación, God was allowing you to hate your enemy. Dios te estaba permitiendo el odiar a tu enemigo. And Jesus says, y Jesús dice, no, no. You've heard that people said that. Ustedes escucharon que but I tell you, love your neighbor. Pero yo os digo, ama a vuestros prójimos. But love your enemy. Pero también amen a vuestros enemigos. How do I love my enemy? ¿Cómo yo amo a mi enemigo? In this context, en este contexto, Jesus tells you, Jesús te dice, what it means, lo que significa, to love your neighbor, el amar a tu prójimo, to love your enemy, el amar a tu enemigo. If someone is taking advantage of you, si alguien está tomando ventaja, if someone is insulting you, si alguien te está insultando, if someone is doing wrong to you, si alguien te está haciendo mal, Jesus is saying here, love them. Jesús está diciendo aquí, ámalos. All right, Jesus, how do I love them? Está bien, Jesús, ¿cómo lo amo? I don't feel love. Yo no siento amor. I don't have my heart. In this, yo no tengo mi corazón en esto. Jesus says, "Don't worry. Love doesn't have to do with your emotions." Jesús dice, no te preocupes. El amor no tiene que ver con tus emociones. Love has to do with your actions. El amor tiene que ver con tus acciones. Let me tell you how you love an enemy. Déjame decirte cómo tú amas un enemigo. He says, "Pray for them." Él dice, ora por ellos. He says, number two, bless them. Él dice, número dos, bendícelos. And number three, y número tres, do good to them. Hazles bien a ellos. Oh my goodness. Verse 44. How do you love an enemy? ¿Cómo tú amas un enemigo? You pray for them. Tú oras por ellos. You intercede. That's what it's saying. Eso es lo que dice. If you love that enemy, si tú amas ese enemigo, Father, Padre, forgive them, perdónalo for their sin, por su pecado, because they don't know what they're doing. Porque no saben lo que están haciendo. That's exactly what Jesus did. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. That's exactly what Stephen did. Eso fue exactamente lo que Stephen hizo. When they were stoning him, cuando le estaban apedreando, they interceded. Él intercedió. They interceded. Ellos intercedieron. They prayed for their enemies. Ellos oraron por sus enemigos. Do you know that that's one of the reasons why the centurion? ¿Tú sabes que esta es una de las razones por la cual este centurión? The centurion where Jesus got crucified. Donde Jesús fue crucificado. He says, surely this has to be the Son of God. Él dice, verdaderamente este tiene que ser el Hijo de Dios. He's praying for his enemies. Él está orando por sus enemigos. Sorry, no, that was wrong. It's not the centurion. It was the thief on the cross. Era el ladrón de la cruz. The thief on the cross. Era el ladrón. Don't you see that he's praying for his enemies? ¿No ve que él está orando por sus enemigos? This is not an ordinary man. Esto no es un hombre ordinario. This is not a condemned criminal. Esto no es un criminal condenado. When you pray for your enemies, cuando tú oras por tus enemigos, and intercede, like Moses did for the people of Israel, como Moisés hizo por el pueblo de Israel, that's showing love. Eso es mostrar amor. But he also says, bless them. Pero también él dice, bendice. I looked up the word bless. Yo busqué la palabra bendecir. The word bless in this context, en este contexto, is to speak well of. Es el hablar bien de. Speak well of the person. Habla bien de la persona. Yeah, don't you know that that person is the no sabes tú que esa persona es. And then you know what you do when you bless them? Y después tú sabes qué tú haces cuando tú lo bendices. No, yeah, you know. And all of us have weaknesses. No, todos tenemos debilidades. But you know what? They do this good and they do this good. Pero saben que ellos and they're good at this. And look at this quality of esta them. Cualidad de ellos. When you desire good for them, cuando tú deseas el bien when you para speak ellos, good things to cuando them, tú hablas cosas buenas Jesus para ellos, is saying you show love Jesús dice, tú le muestras amor to your enemies a tus enemigos, when you pray for them, cuando tú oras and por then ellos, when you bless them, y cuando tú los bendices, and when you do good to them, y cuando tú haces bien when por you ellos, do them favors, cuando tú le haces favores, even when they don't deserve it, aun cuando no se lo merecen, Jesus says, Jesús dice, that's love. Eso es amor. That's how you love your enemies. Así que tú amas a tus enemigos. If they're attacking you, si te están atacando, don't take revenge, no tome venganza, but don't walk away either. Pero tampoco te vayas, pray for them. Ora por ellos, bless them, bendice, and do them good. Y hale bien. Serve them. Sirve. Can I tell you guys the secret, el secreto of forgiveness? Del perdón. I was praying yo estaba orando a couple days ago, hace unos and días, I received this from the Lord. Y yo recibí esto del Señor. If you have trouble, y si tú tienes problema with forgiving people, con el perdonar personas, I said, God put this in my heart. Dios puso esto en mi corazón. He said, do you know how do you forgive? Él dijo, ¿tú sabes cómo tú perdonas? You want to know how to get bitterness out of your heart? ¿Quieres saber cómo sacar la amargura de tu corazón? This is what he put in my heart. Esto fue lo que él puso en mi corazón. Number one. Él dijo, número uno. Make the decision. Toma la decisión. To cancel their debt. De cancelar su deuda. That's forgiveness. Eso es el perdón. Forgiveness is not a feeling. Perdón no es un sentimiento. Forgiveness is a decision. Perdón es una decisión. A decision that you will not hold against the person. Una decisión que tú no vas a aguantar en contra de la persona. What they did. Que te hicieron. Lo que te hicieron. You're not going to hold against them what they did to you. Tú no vas a aguantar en contra de lo que te hicieron.
So that's where it starts. Entonces, ahí es donde comienza. But then the Lord put this in my heart. Pero después, Señor, puso esto en mi corazón. But to overcome the feeling, pero para vencer el sentimiento, the bitterness, en la amargura, that thorn you feel, ese agujón que when you think sientes, about that person, cuando tú piensas en esa persona, that hurt you, que te hirió, that gossiped about you, que chismeó de ti, that betrayed you, que te traicionó, when you think about them, cuando tú piensas en ella, you make the decision, tú tomas la decisión, and your feelings are still not good, y tu sentimiento aún no está bien. Here's the second thing you do. Esta es la segunda cosa que tú haces. Pray for them. Ora por and begin to bless them. Y comienza a bendecirlo. I'm going to tell you right now. Déjame decirte ahora, it's hard to hate someone es difícil el odiar a alguien that you're praying for que tú estás orando por and you're blessing. Y tú la estás bendiciendo. It's very hard. Es bien difícil. Yes. That person does you wrong. Esa persona te hace mal. And God, I'm praying, Dios, you bless them. Me tú bendiga. Bless them, God. Bendícelo, let good things happen deja to them. Que las cosas buenas le pasen a ellos. Forgive the sin, perdona God. That's how I say it. Así que I'm being real. Yo estoy siendo I'm being honest. Yo estoy siendo that's real. How I say it. Así que yo lo when some people do things, cuando alguien me hace algo malo a mí, digo, in my head I'm saying, God, they don't deserve this. En mi mente yo estoy diciendo, Dios, yo no lo merecen. God sent fire. Yo, fire. Burn them. Quémalos. Barbecue, Lord. Oh, barbecue. Let the ground open up and swallow. Que la tierra se abre y se lo trague. Lord, let it happen. Dios, deja que pase. Vindicate your servant. Oh, toma venganza por él. Show everybody that I was right. Muéstrale al mundo que yo estaba bien. Show them, Lord. Muéstrale, Señor. Embarrass them, God. Avergüénzalo, Dios mío. Come on, don't lie. You know you did the same thing. No mienta. Tú sabes que has hecho lo mismo. Same thing. Sabes que has hecho lo mismo. But the Lord is putting in my heart. Pero el Señor estaba poniendo en mi corazón. Make the decision to forgive. Toma la decisión para perdonar. To cancel the debt. Para cancelar la deuda. To not hold the wrong against them. Para no aguantar el mal en contra de ellos. Then start praying for them. Y después comienza a orar por ellos. And start blessing them. Y comienza a bendecirlos. And then. Y después. Serve them. Sírveles. Santo. Serve them. Sírveles. You want to get rid? Start helping them with things. Comienza a ayudarlo con cosas. Start working for them. Comienza a trabajar. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Get them a gift. Dale un regalo. Ooh. And right there, y ahí mismo, when you start to do that, cuando tú comienzas a hacer eso, even though you make the decision to forgive, aunque tú tomaste la decisión and the bitterness stays, y la amargura se queda, and you do those other steps, y tú haces otros pasos, soon your emotions start to come into focus. De repente tus emociones comienzan a entrar en enfoque. And it begins to align with the heart of God. Comienzan a alinearse con el corazón de Dios. And all of a sudden, the person that you hated, y de repente la persona que tú odiabas, or that hated you, o que te odiaba a ti, now you love them. Ahora tú la amas. Now you see the positive ahora in them. Tú la now you help them grow. Ahora tú la ayudas now a crecer. You are a blessing to them. Ahora tú eres una bendición para ellos. And you know what happens? ¿Y tú sabes qué pasa? The Bible says that it's like coals of fire, que son como ascuas de fuego, that are put on their head. Que son puestas en su cabeza. In other words, when if I do something wrong to you, en otra palabra, si yo te hago algo malo, and you serve me, y tú me sirves, and you bless me, y tú me bendices, and you pray for me, y tú oras por and mí, you help me, y tú me ayudas, I know I did something wrong. Yo sé que yo hice algo malo. I'm just too proud to say I'm sorry. Yo solamente soy muy orgulloso para decir lo siento. But as you serve me, pero mientras tú me sirves, it brings conviction. Eso trae convicción. That's how you win your enemy. Así es como tú ganas a tus enemigos. I've had so many enemies. He tenido tantos enemigos. That I've won that que yo he ganado de esa manera. And that's what Jesus is saying. Eso es lo que Jesús está diciendo. If they do that to you, si te hacen eso a ti, don't take revenge. No tome venganza. Love them. Ámalos. How do I love them, Jesus? ¿Cómo yo lo amo, Jesús? Pray for them. Ora por ellos. Bless them. Bendícelo. And do good to them. Yes. 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 Now, why should we do this? Ahora, ¿por qué deberíamos hacer esto? Why should we do this? ¿Por qué deberíamos hacer esto? The reason that we do this, la razón por la cual hacemos esto, is because it reflects who God is. Es porque reflexiona quién Dios es. And it gives evidence, y da evidencia, that we really are His children. De que verdaderamente somos sus hijos. Why do we love our enemies? ¿Por qué amamos nuestros enemigos? Why do we pray for them? ¿Por qué oramos por why ellos? Do we bless them? ¿Por qué lo bendecimos? Why do we serve them? ¿Por qué les servimos? Because it reflects, porque reflexiona who God is, quién Dios es. And it gives evidence, y da evidencia, that we are His children. De que somos sus hijos. That we belong to de que Him. That His Spirit de que is su in espíritu us. Está en nosotros. Yes. Look at
verses 45 to 48. Mira lo que dice el versículo 45 hasta el 48. Starting in verse 44. Comenzando en el versículo 44. But I say to you, pero yo os digo, love your enemies, amad vuestros enemigos, and pray for those who persecute you. Bendecía a los que los maldicen, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. For he causes his sun to rise on the evil and the good. Porque él hace salir el sol sobre los malos y buenos. And sends rain on the righteous and the unrighteous. Y hace llover sobre los justos e injustos. If you love those who love you, porque si amáis a los que os aman, what reward do you have? ¿Qué recompensa tendréis? Do not even tax collectors do the same? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? If you greet only your own brother, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, what more are you doing than others? ¿Qué hacéis de más? Do not even the Gentiles do the same? ¿No hacen también así los gentiles? Therefore, be perfect. Sed pues vosotros perfectos, as your heavenly Father is perfect. Como vuestro Padre celestial es perfecto. Did you guys notice that verse? ¿Ustedes notaron ese verso? Be perfect, sé perfecto, as your heavenly Father is perfect. Como vuestro Padre celestial es perfecto. Did you notice the context? ¿Tú notaste el contexto? Where that verse is found? ¿Donde ese versículo es encontrado? It's found. Es encontrado. When Jesus speaks. Cuando Jesús habla. About loving enemies. Y amar a los enemigos. Because God the Father. Porque Dios el Padre. He does the same. Él hace lo mismo. With you and me. Contigo y conmigo. For God so loved the world. Porque Dios amó tanto al mundo. He sent his one and only son. Y envió a su único hijo. That he, so that those who believe, para que todo aquello que cree, will not perish, no perezca, but have everlasting pero life. Tengan vida eterna. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. And verse 8. Y en el verso 8. And God, y Dios, demonstrates his love, mostró su amor para towards us, in that, en esto, he sent his son to die for us, en que envió a su hijo para morir por nosotros, even when we were still sinners, aun cuando éramos sus enemigos, even when we were still his enemies, aun cuando éramos sus enemigos, God sent his son, Dios envió a su hijo, and here it says he sends rain, y aquí dice que él envía lluvia, on the righteous and the unrighteous, sobre los justos e injustos, the sun comes out, el sol sale, on the good and the bad, sobre los buenos y malos. He doesn't say, él no dice, hey, all the Christians on this side, o todos los cristianos de este lado, I'm going to put all the rain on that side, voy a poner toda la lluvia de este I'm lado, I'm going to give you good crops from the field. Le voy a dar buena cosecha del del campo. But over you, you wicked people. Pero aquellos que son malos. You unbelievers. Ustedes no creyentes. You sinners. Ustedes pecadores. You will get no rain. Ustedes no van a recibir lluvia. Like Elijah. Como Elías. Where is Lord Justin? Like Elijah. Como Elías. No rain for 3.5 years. No hay lluvia por 3 años y medio. He doesn't do that. Él no hace eso. He sends rain on everyone. Él envía lluvia sobre todos. The sun comes out on everyone. El sol sale sobre todos. So when we love our enemies, entonces cuando amamos a nuestros enemigos, it says we look like our daddy. Dice nosotros amamos como nuestro padre. We look like our daddy. Amamos como nuestro padre. That's what our daddy did. Eso es lo que hizo nuestro padre. That's what our father did. Eso es lo que hizo nuestro padre. Gloria. Qué bueno poder de Dios. Enséñanos, Señor. The Bible says we're called to be imitators of God. La Biblia dice que somos llamados a ser imitadores de Dios. Do you know what's the greatest way to imitate God? ¿Tú sabes cuál es la manera más grande de imitar a Dios? Love the people that are hard to love. Ama a la persona que es difícil amar. Love the people taking advantage of you. Ama esa persona que toma ventaja de ti. Love the people who talk wrong about you. Ama la persona que habla mal de ti. Gloria. Serve them. Sírveles. Bless them. Bendíceles. Sí, Señor. Take care of their testimony. Cuida de su testimonio. Even though they're not doing it with yours. Aunque no lo están haciendo con el tuyo. Santo. Amen. Love your enemies. Ama a tus enemigos. Santo. I finish with this. Yo concluyo con esto. We've learned 2 lessons. Nosotros hemos aprendido 2 lecciones. About how we should treat our enemies. Acerca de cómo deberíamos tratar a nuestros enemigos. Lesson number 1. Lección número 1. Do not take personal revenge. No tomes venganza personal. Lesson number 2. Lección número 2. Love them. Ámalos. Love them. Ámalos. Love them. Ámalos. And I want to finish by reading what Paul says. Y yo quiero culminar leyendo lo que Pablo dice. In Romans chapter 12. En Romanos capítulo 12. Can I give you guys a secret of me, of mine? ¿Puedo darle un secreto mío? Here's a secret of mine. Esto es un secreto mío. Guys, I just like you, así como ustedes, I've been hurt a lot. Yo he sido herido muchas veces. And there's many times that people talk about me. Ya he visto muchas veces donde personas han hablado de mí. And criticized me. Y me han criticado. Or have tried to destroy my testimony. O han tratado de destruir mi testimonio. Or have spoken in a rude, disrespectful way. O han hablado de una manera irrespetuosa. Even me as pastor. Aún yo como pastor. Because it's not about titles. Porque no se trata de títulos. It's that people's hearts. De los corazones. Many of them are down. Muchos de ellos están. Many of them are hurting. Muchos de ellos están heridos. But I've been hurt so many times. Pero yo he sido herido muchas veces. And I learned something at the beginning
of my Christian walk. Y yo aprendí algo al principio de mi, del cristianismo. When I used to get hurt, cuando yo era herido, when people offended me, cuando la persona me ofendía, God helped me to develop a pattern. Dios me ayudó a desarrollar un patrón. He helped me to develop this action. Él me ayudó a desarrollar esta acción. When I felt depressed, cuando yo me sentía deprimido, when I felt hurt, cuando me sentía herido, or disappointed, o decepcionado, here's what God started to teach me. Esto fue lo que Jesús empezó a enseñarme. He started to take me to the Word. Él comenzó a llevarme la palabra. When someone would do something to me, cuando alguien me hacía algo a mí, I would go straight to the Bible. Yo iba inmediatamente a la Biblia. I would take out my Bible. Yo tomaba mi Biblia. And I would be crying. Yo lloraba. I would be angry. Yo estaba enojado. Smoke coming out my ears. El humo salía de mis oídos. Fire coming out my head. Fuego de mi cabeza. Curses wanting to come out my tongue. Malas palabras querían salir de mis labios. But God would take me to the Word. Pero Dios me llevaba la palabra. And what I would start to do, y lo que yo comenzaba is a hacer, I would read the Bible, es que yo leía la Biblia, until my feelings changed, hasta que mis sentimientos cambiaban. I would read the Bible, yo leía la Biblia, until the way I was thinking about the situation changed, hasta que la manera que yo pensaba de la situación cambiaba. I would read the Bible, yo leía la Biblia, until the way I thought about the person changed, hasta que en la manera que yo pensaba de la persona. I would just sit down and read. Yo solamente me sentaba y leía. And I don't know about you guys, y yo no sé de ti, but when I'm angry, pero cuando yo estoy enojado, I can't focus. Yo no puedo enfocar. It's like I can read the sentence, es como yo puedo leer las oraciones, but it's not getting through. Pero no entra. But God led me, pero Dios me guió, and taught me, y me enseñó, just keep reading. Solamente just keep reading. Sigue leyendo. Just keep reading. Sigue leyendo. Because even though your mind is not receiving information, mente no está recibiendo información, your spirit is receiving information. Tu espíritu está recibiendo and información. So your flesh is strong. Entonces tu carne es fuerte in that moment, en ese momento, and your spirit is weak. Y tu espíritu es débil. But the more you read, pero mientras más even tú lees, though it's not here, aunque no es aquí, your spirit is going. El espíritu está. Until all of a sudden your spirit man, hasta que tu hombre interior, is stronger than your flesh man, es más fuerte que tu hombre exterior. And your mind changes, y tu mente cambia, and your feelings change, tus sentimientos, your perspective changes, tu perspectiva cambia, and your behavior changes, y tu comportamiento cambia. Hallelujah. And here's where God, this is one of the passages, y este es uno de los pasajes, that God would take me, que Dios me llevaba, when someone did something wrong to me. Cuando alguien me hacía algo malo. Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, verses 38 to 40, versos 38 al 40, what I just read right now, lo que acabo de leer ahora, in this message, en este mensaje. And here's the other one, y este es el otro. Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, verses 9 to 21. Verso 17 al 21. And then I would also read 1 Corinthians 13. Y también yo leía Primera de Corintios 13. The whole chapter on love. Todo el capítulo del amor. And I would read those three chapters. Y yo leía esos tres capítulos. Over and over and over and over and over until the message of what Jesus was saying and the Bible was saying penetrated my heart, penetrated my mind, and caused me to speak different and to act different. So I want to read to you Romans 12, which summarizes, que resume, it summarizes what I've been speaking about. Chapter 12, verse 17 says, capítulo 12, verso 17 dice, never pay back evil for evil to anyone. No paguéis a nadie mal por mal. Respect what is right in the sight of all men. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. If possible, si es posible, so far as it depends on you, en cuanto dependa de vosotros, be at peace with all men. Está en paz con todos los hombres. Never take your own revenge, beloved. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. But leave room for the wrath of God, for it is written, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, vengeance is mine, and I will repay, says the Lord. Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. But if your enemy is hungry, pero si tu enemigo tiene hambre, feed him. Alimenta. And if he is thirsty, y si tiene sed, give him a drink. Dale de beber. For in so doing, you will heap burning coals on his head. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. Do not be overcome by evil, no seas vencido de lo malo, but overcome evil with good. Si no vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Hey. Aleluya. It summarizes, eso lo resume, the teaching of Jesus. La enseñanza de Jesús. If someone does you wrong, si alguien te hace mal, if you feel hurt right now, si tú te sientes herido ahora, if you have bitterness in you now, si tú tienes amargura en ti, if someone's taking advantage of you now, si alguien está tomando venganza de ti ahora, I want you to apply the words of Jesus. Yo quiero que tú apliques las palabras de Jesús. I want you
to not take revenge. Yo quiero que tú no tomes venganza. Don't fight your battle. No pelees tu batalla. Leave it in God's hands. Déjale en mano de Dios. And while God fights your battle, y mientras Dios pelea tu batalla, love your enemy. Ama a tu enemigo. Pray for them. Ora por él. Bless them. Bendícelo. Work for them. Trabaja. Serve them. Sírvele. Do good to them. Dale bien a él. Take care of them. Cuídalo. Give them to eat. Dale de comer. Give them to drink. Dale de beber. Overcome evil Vince with el good. Mal con el bien. Can you imagine what would happen? ¿Puedes imaginarte lo que pasaría? If all of us, si todos nosotros, when people would hurt us, cuando la persona nos hiere, we would just read the Bible, podamos leer la Biblia, until all of that came out. Hasta que todo eso sale fuera. Can you imagine what type of freedom the people of God would have? ¿Puedes imaginarte el tipo de libertad que el pueblo de Dios tendría? Think about yourself. Piensa en ti mismo. What type of freedom would you have? ¿Qué tipo de libertad tendrías? What type of joy would you have? ¿Qué tipo de gozo tendrías tú? Let me tell you, unforgiveness, déjame decirte que la falta de perdón, is a poison. Es un veneno. But it doesn't kill the enemy. Pero no mata el enemigo. It kills you. Te mata a ti. Get free. Sé libre. Be set free. Sé libre. Don't take revenge. No tome venganza. Cancel their debt. Cancela su deuda. Pray for them. Ora por ellos. And bless them. Y bendice. Let's pray. Vamos a orar.